Bueno, vamos a charlar ahora con Gustavo Batista, con Laura. Gustavo y Laura son los papás de Isabela, que padece una enfermedad muy extraña, por lo menos extraña para nosotros, y ellos nos van a contar. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, la vemos a la pequeña que está plácidamente durmiendo su siestita. ¿Cuántos años tiene Isabela? Isabela tiene 2 años. Alta. Sí, es grandota. Alta para 2 años. Mm. Y cuéntenos de su enfermedad. Isabela tiene una leucodistrofia metacromática, es una enfermedad genética recesiva, degenerativa, lo que ella tiene un gen, el gen ARSA que se llama, que aunque lo tenemos todo, ella lo tiene mutado, ese gen se encarga de procesar una enzima que se llama risulfatasa A, que es la que, digamos, protege a la mielina. La mielina es lo que recubre las neuronas y los axones. Ella, al no procesar bien esa enzima, la mielina se va como gastando, digamos, como para que alguien lo entienda mejor, es como si fuese el plástico que recubre un cable. Digamos, se va gastando hasta que llega un momento que se corta, digamos, y eso al cortarse pierde conexión con el resto del cuerpo, ¿no? Las neuronas tenemos en todo, axones y neuronas tenemos en todo el cuerpo. Pierde movilidad en las piernas, en los brazos, la capacidad de ver, escuchar, de la deglución. Todas las pautas que tenía, que todo lo que ella tenía, se pierde. Lo va perdiendo. ¿Ella nace con esta enfermedad? ¿Cómo es? Claro, ella la tiene, ella nace porque al ser genética, ella tiene el gen que se llama ARSA, está mutado. Entonces, claro, no procesa la cantidad de esa enzima. Lo que hace esa enzima es sacar los sulfátidos de la mielina, porque los sulfátidos la corroen la mielina. Y en todo un cuerpo, yo ponele, o cualquiera, procesa una cantidad, un nivel de risulfatasa A para eliminar esos sulfátidos para que no le afecte a la mielina, digamos, ¿no? Lo escucho y ya... son expertos, hablan como sí, expertos en este sí. tema. En realidad nosotros teníamos una nena que falleció en el 2015, se llama Julia, que ella también tenía el mismo problema. Lo que pasa es que a ella le agarró más, porque esta enfermedad tiene 3 etapas, infantil tardía, que es cuando son chiquititos, digamos hasta los 2 años, 4 años, etapa juvenil y etapa adulta. A Julia le agarró más o menos, por lo que nosotros le contamos a los médicos y eso, a los 9 meses, digamos, empezó con la enfermedad. A Isabela por ahí le agarró. Son enfermedades muy difíciles de detectar, digamos. Porque el síntoma que tiene es muy complejo. O sea, cuando son mayores de 10 años, empiezan como si fuesen con problemas de escritura, de aprendizaje, cuando antes no tenían problemas. Claro, y la pesquisa va por otro lado, digamos. Claro, por ahí. Claro. Nosotros conocemos un chico que es de Buenos Aires, que Lautaro se llama, que ellos tienen una fundación, digamos, que se llama la Fundación Lautaro Te Necesita, que ellos se tomaron el trabajo, nuclearon todos los pacientes que hay, todas las personas que tienen leucodistrofia en Argentina, digamos, los tienen todos en una fundación. Los que están diagnosticados. Los que están diagnosticados, hay muchos que no. Se supone que están diagnosticados mal o que no tienen el diagnóstico todavía. Digamos, por estadística, acá en Argentina tendría que haber más o menos alrededor de 400. Y la fundación tiene en un banco 200. Genético, tiene 250 nomás. Correcto. Así que hay muchos que están mal diagnosticados. ¿Y en Isabela cómo se presenta? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta? Año y medio. Al año y medio, más o menos. ¿Con qué cosas? ¿Con qué signos se empezaron a dar cuenta? Nosotros, porque ya veníamos con un antecedente, pero ella caminaba y era como un temblor, o cuando los chicos recién empiezan a caminar les cuesta mantener el equilibrio. Si bien no se caía, le costaban las distancias largas o iba como media temblorosa. Y otra cosa que hizo después fue un ojito como que se le... Como un estrabismo en el ojo. Un estrabismo, claro. A nosotros era porque nosotros teníamos ya algo, sabíamos. Pero hay papás que no se dan cuenta. Hay mucha gente que tiene esta enfermedad, muchos chicos que tienen esta enfermedad y no se dan cuenta. ¿Y es progresiva? Es muy progresiva. Es muy agresiva. La enfermedad tiene una etapa que ellos lo llaman la etapa de progresión, que es cuando empieza a avanzar, digamos, y como que es muy difícil, no se puede parar, digamos, muy difícil parar. Se quedan un ratito más en el otro bloque, nos van a contar
quieren llevarla a Estados Unidos, para que nos cuenten ustedes de qué se trata ese tratamiento, valga la redundancia, qué se puede hacer y cómo podemos colaborar con ustedes, con Isabela, precisamente para que se pueda dar ese viaje. ¿Puede ser? Puede ser. Laura, Gustavo, los papás de Isabela, que padece esta enfermedad que es muy rara y, como bien decían ellos, debería haber alrededor de 400 personas en la Argentina, por estadística, que tienen esta enfermedad. Así que seguimos hablando en el próximo bloque. Seguimos charlando con Gustavo y Laura, papás de Isabela, que bueno, nos contaban acerca de esta enfermedad poco frecuente. Y bueno, recién en el corte hablábamos de que ella todavía camina y digamos que es un momento como justo e ideal para poder hacer este tratamiento en Estados Unidos. Sí, la realidad es que nosotros hoy estamos en una carrera contra el tiempo. Claro. No tenemos alternativa, esa es la realidad. Y si bien la enfermedad Isabela la tiene, no está en su parte de progresión. Entonces estamos con un tiempo, como quien diría, la enfermedad siempre va a pasos agigantados. Nosotros estamos un paso adelante de ella. Entonces no tenemos más que alternativa, no tenemos muchas opciones para decir, bueno, buscamos otro tratamiento o hacemos otras cosas. Primero porque no hay. Acá en Argentina no hay ese tipo de tratamiento y lo único que te dan es cuidados paliativos. O sea, te quedas en tu casa y esperás que pase lo que tenga que pasar. En Estados Unidos hay mucho avance en esto y nosotros no nos queda otra. No es que nosotros elegimos irnos porque nos gusta, no. Y el tratamiento que nosotros le tenemos que hacer a Isabela es de 2 años. Nosotros nos tenemos que mudar 2 años, dejando nuestra casa, nuestro trabajo, todo lo que implica dejar y irte a otro país, en el que nosotros vamos a vivir en una casa que no tenemos nada y no es nada nuestro. No, nosotros nos podemos viajar con recuerdos porque en la valija tenés que llevarlo justo, tampoco puedes decir excederte con peso. Entonces, no es fácil lo que vamos a hacer. Por eso la idea es pedir que nos ayuden, porque económicamente tampoco lo podemos hacer. Si no nos ayudan, no lo vamos a poder hacer. Esto es real. Y otra de las cosas, la enfermedad esta, acá en Argentina, no tiene cura, ni acá ni afuera. Nosotros no la vamos a curar, vamos a tratar de curarla, que es distinto. Porque, ¿qué es lo que se hace en Estados Unidos? En Estados Unidos hay muchos avances, de mucho tipo de tratamiento. Nosotros lo que vamos a hacer es un tratamiento que se llama de reemplazo enzimático, vía intratecal. Porque eso es lo que ellas le hacen, es le implantan la enzima que ella no procesa bien, digamos. Se le hace una pequeña cirugía, se le pone un puerto acá en la panza y se conecta directamente a la médula. Y ahí es una vez por semana, según el peso que tiene, todo, se le aplica la enzima que le falta. Es como si fuese una persona diabética que se pone la insulina, bueno, a ella lo que le van a hacer es la enzima. Hoy por hoy es un tratamiento de 108 semanas. Claro, y es algo que ¿Has visto que ha resultado en algunos otros? Nosotros hemos hablado con la doctora de allá, que es colombiana, y ellos no nos pueden decir nada porque como es un ensayo, digamos, es algo de investigación, digamos, no nos... O sea, lo tienen cerrado con 800 llaves, claro. No se puede saber. Está en periodo de investigación. Está en periodo de investigación este tratamiento. Claro, sí, está en fase 3. Los ensayos clínicos se dividen en fase 1, fase 2 y fase 3. El que va a ser Isabela está en fase 3. Eso quiere decir que dentro de año y medio, ya puede llegar a ser una medicación, digamos, o un tratamiento. Lo que pasa es que ustedes no pueden esperar año y medio. No podemos esperar un año y medio. Es que la enfermedad no te da ese tiempo. Claro. También la posibilidad, el beneficio que nosotros tenemos, aparte de que por ahí puedes, porque eso tampoco lo va a curar, sino va a frenar la enfermedad, que si eso se aprueba, supongamos que de acá un año y medio se aprueba, sale como medicación, el laboratorio que está haciendo la investigación nos garantiza de por vida esa enzima, digamos. Claro. Y otra cosa, por haber participado en la investigación. Es que si Isabela durante un año se está haciendo el tratamiento y le funciona, se abriría un puerto en Argentina. Entonces nosotros también iríamos como allanando un poco el camino, claro, para las otras para familias. Para otras personas que... Porque no es una pavada, digo, es nosotros haríamos lo difícil y en Buenos Aires se haría seguramente. Porque ellos ahora tienen un criterio de elegibilidad, le dicen, para entrar, un criterio. Vos tenés que tener ciertas pautas para poder entrar. Primero que tenga la enfermedad, después que
si hoy ponele que vos caminás con andador, podés entrar, pero las personas que ya no caminan y eso no pueden entrar al ensayo. Pero no el día que se haga, que sea medicación, digamos, que esté aprobado, cualquier paciente, o si esté avanzada la enfermedad, se le puede aplicar la enzima y lo que haría es retrasar un poco más el avance que está teniendo la enfermedad. Para esto, bueno, se necesitan recursos, recursos económicos, mucho dinero. Mucho, porque en realidad lo que el laboratorio cubre sería el tratamiento solamente de Isabela. Pero es lo referido al tratamiento, digamos. Isabela un día come, no sé, un alfajor y le empieza a doler la panza. O se agarra una gripe, eso lo tenemos que cubrir nosotros con un seguro médico, porque obviamente en Estados Unidos la medicina es privada. Y el único seguro médico que podemos llegar a... Y un resfrío sin obra social allá es carísimo. Digamos, a tener es un seguro de viaje, como tiene cualquier persona que saca para viajar. Que lo cubre lo que sería urgencia, un resfrío, sería un dolor de panza. Pero ella hace, hoy acá en Tandil, hace kinesiología, va a la terapista ocupacional, bueno, ella va a la pileta. Claro. Son todo todas cosas. Nutricionista. Son todas cosas que a ella, la enfermedad de ella, lo ayuda. Digamos, si ella no tuviese kinesiología, si no tuviese terapista, eso le haría que la enfermedad avance más rápido, que no tenga buen peso. ¿Ustedes tienen un estimativo del dinero que necesitan? Sí. Para viajar hoy, para poder irnos hoy, necesitaremos alrededor de $15,000. Nosotros viajaríamos, tenemos fecha porque para ya el tenemos 7 fecha de enero. De viaje, tenemos entre el 7 y el 8 de enero, tenemos fecha de viaje. Para Reyes. Para cubrir ese gasto que nosotros necesitamos para viajar, hoy estamos hablando de algo de $15,000. ¿Ustedes han recibido ayuda? Un montón. Del municipio. De la gente, mucha. Lo que hay es mucha burocracia, porque se creen que está bien lo que ellos piensan. Nosotros, por ejemplo, para abrir una cuenta solidaria todavía no la pudimos abrir, porque quieren que la obra social digan que ellos no nos cubren el tratamiento allá. La obra social que nosotros tenemos es una obra social sindical. La obra social sindical no te cubre en el extranjero. Entonces la obra social dice que no lo va a hacer al papel, porque ellos... Es lógica que no lo van a cubrir. Entonces nosotros no pudimos abrir todavía la cuenta solidaria. La cuenta que tenemos es una cuenta personal mía, que abrimos una cuenta personal, y acá en el banco están haciendo todo lo posible de acá, porque no es de acá de Tandil, sino es de más arriba, es en Buenos Aires. Ahora para los que estén escuchando en la radio vamos a dar el número de cuenta. Si alguien quiere anotar, me imagino que por poquito que sea, todo ayuda. ¿Qué pasa con el municipio? Yo sé que desde el FAS... o el FAS, digamos, no está dentro de lo que ustedes podrían utilizar, porque ustedes tienen obra social. Uno a veces se pregunta ¿no? ¿Por qué tanta cuestión burocrática? Pero digamos, ¿algún otro tipo de ayuda han recibido del municipio, aunque no sea a través del FAS? No, la única ayuda bueno, que recibimos, ahora te voy a contar lo del FAS. Cuando necesitábamos hacerle el certificado de capacidad y eso, bueno, nos ayudaron con el tema de los turnos. Porque sí, tienen voluntad, turno, pero nos encontramos que con la voluntad sola no alcanza, porque nosotros queremos hacer algo y hay una burocracia de un papel que necesitas y eso nos lleva 15 días y nosotros ya estamos a punto de irnos. Digamos, ellos por intermedio del FAS nos ofrecieron pagarnos lo que sería todo lo que sería pasaportes y visas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Ellos lo van a hacer de una forma como sería algo extraordinario, por única vez, digamos, porque el FAS se usa para personas que no tienen obra social y para tratamiento de... Bueno, pero en este caso a ustedes la obra social no les cubre. O sea que no sé si no estarían encuadrados. Sí, es medio todo... Es burocracia. Es burocracia, digamos, porque ellos supuestamente eso lo tienen que manejar el consejo. Digamos, yo ya presenté consejo todo... Claro, yo ya presenté todos los papeles, todo, tendría que ir al consejo, pero... Yo no sé si entendí mal, pero el otro día me dijeron que el consejo hace una sesión o dos más y... Sí, pero no importa, bueno, se puede, digamos, las comisiones pueden adelantar la autorización hasta la próxima. No, eso se hace, ¿sí? Suponemos que van a hacer todo lo necesario para que esto salga. Sí, esperamos que sí. A lo mejor algún concejal nos está escuchando y rápidamente se contacta con ustedes. ¿Ahí con quién hicieron el contacto ustedes? Nosotros por intermedio del asistente social del hospital. Bien. Claro, con Dolores. Bien. Con Dolores. Correcto. Digamos, yo después hablé con una señora que no me voy a acordar el apellido, quedó re mal, pero que ella pasa que ven tanta gente. Silvia es concejal.
Silvia Nocey, ¿puede ser? Sí, creo que sí. No me acuerdo. Bueno, no importa. Ella me dijo que está en la parte del bloque de salud o algo así. Pero como sea, digamos, tienen que ayudarlos con lo que se pueda y con lo que sea, todo va a venir bien y rápido. Sí, claro, ellos tienen voluntad. Lo que pasa es que con la voluntad no hacemos nada porque... nosotros, bueno, decimos, bueno, sí, qué bueno, tenemos esto, pero cuando llegas te dicen, ay, no, porque tenés que, te piden el papel de... Se despertó Isabela, hola. Se ha despertado Isabela, ¿dónde estoy? Dice, ¿quién es esta gente rara? No, mira las luces. Esta gente rara que y entonces está acá. Es como que te frena. Y te piden papeles que te atrasan, porque te piden un papel de algo, vos tenés que salir a buscarlo. Ay, no, por favor, el tema de trámites, digo, ustedes están enfocados... las terapias, las cosas, los turnos. Viajamos a Buenos Aires porque los médicos de cabecera, Isabela, están en Buenos Aires. O sea que la otra semana pasada nosotros estuvimos toda la semana en Buenos Aires. No se nos está haciendo fácil, es obvio, pero bueno, hay que seguir. Sí, tenemos ayuda, mucha gente nos ayuda, hay muchos eventos y eso. Siempre hay gente que nos ofrece la lugar, familia. Ustedes ya dejarían sus trabajos. Sí. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen? Yo trabajo de forma particular, hago refrigeración. Uh-huh. Y bueno, ella trabaja en un hotel. A mí me guardan el lugar, pero... Bueno, yo y bueno, trabajo también. Igual con mi familia, así que también... Pero sí, los trabajos los tenemos que dejar y allá en Estados Unidos no tenés opción de trabajo. No es que nosotros decimos, bueno, vamos a ir y vamos a poder trabajar. No, no se puede trabajar allá. Entonces es como que no nos queda otra que salir a pedir ayuda. Nosotros ya igual muchas cosas hemos pagado, análisis de Isabela, que obra social no te cubre, hay que pagarlo, y nada, y hablamos de análisis y sale mucha plata, uno cree que no, pero sí, estudios también, que nosotros sacamos del bolsillo y pagamos, los viajes a Buenos Aires, o sea, nosotros pagamos muchas cosas sin decir todo lo que hemos pagado. Pero ya es como que decimos, no, ya hasta acá llegamos. No podemos. No. Vamos a decir que la cuenta está en el Banco Nación, Caja de Ahorro. No sé si damos el número de cuenta. Sí, vamos con el número de cuenta, que es más fácil que el CBU. Uh-huh. Es más corto. 51-23-41-375/5. A ver cómo lo podemos hacer. Ahora lo vamos a repetir. Presten atención. Y acá nos piden, ahora lo vamos a repetir. Nos piden si tienen algún contacto, alguien quiere contactarse con ustedes vía celular. No sé si lo quieren, se lo damos por privado a la persona o lo quieren dar al aire, como quieran. ¿Hay algún Facebook que se puedan comunicar? Sí, Juntos por Isabela. Juntos por Isabela. Ahí en el Facebook está todo lo que nosotros hacemos, los eventos que hacemos, todo. Lo que es solidario, todo va para allá. Hicimos alcancía, tenemos alcancía en varios negocios. En el Facebook está la dirección de cada negocio que tiene la alcancía, digamos. Gustavo, ¿querés dar el celu? Sí, dale. 24, ¿sí? 45, 72. 15-4, 24-45, 72. 15-4, 24-45, 72. 15-4, 24-45, 72. Y reiteramos el número de cuenta. 51-23-41-375/5. Cuenta del Banco Nación. Esto es Caja de Ahorro, sucursal Tandil. Repito, Caja de Ahorro, cuenta 51-23-41-375/5. La sucursal es la de Tandil, número 3450. Sucursal 3450. Ahí pueden dar una mano o pueden contactarse con Gustavo o con Laura al Facebook. Reiterá, por favor, la página. Juntos por Isabel. Juntos por Isabela. Y el celular de Gustavo, 15-4-24-45-72. 15-4-24-45-72. Chicos, les agradecemos la visita. No, por favor, seguramente los tendremos nuevamente antes del viaje. Sí. Antes del viaje vamos a venir. Sí, queremos tenerlos, sí. Y bueno, después ya les digo, como te decía del Facebook ese, ahí, digamos, está todo. Nosotros la idea nuestra también de abrir la página esa fue... también cuando el día que viajemos, para contar lo que se puede contar, para que tengamos un contacto, digamos, a través de ahí del Facebook. Buenísimo. Isabela se despertó. Se despertó y dice, esta gente rara que hace acá. Ay, mi dice, amor, hermosa. Gracias a los dos, gracias Isabela, un beso grande. Isabela está ahí como medio dormida. Sí. Mira, dice, ¿quién es este feo que está ahí? Ya está como media acostumbrada. Ella está acostumbrada. Claro, pasamos por todos lados, por Isabel. Tantos médicos. Chicos, bueno, fuerza.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo y Laura son los papás de Isabela. Tiene que viajar a Estados Unidos. Es una enfermedad rara, rara, que allá, bueno, hay una posibilidad para poder alargar la vida de Isabela.